Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que esté bastante bien. Más que el avance del capítulo número 23 de Juno. ¿Qué pasó en el capítulo 22? ¿Qué pasó en el capítulo 22? Pasaron muchísimas cosas. Escapamos de la cantera, vamos a ponerlo y todas las imágenes. Escapamos de la cantera. Kunkun nos salva de la caída del puto mierda este que él mismo rompe su propia torre. Kunkun les salva. Este se queda en un ataúd metido. Bueno, qué bien que nos salvó. ¿Qué nos salvó? como dice Dakuya ahí, wow, y han crecido las sopais. Y toma mordisco. Se lo ganó Dakuya. En fin. Estaban diciendo cómo salir, porque no sabían cómo salir. Y claro, el resto de dicen, nosotros con ayuda y hacen la señal todos ahí bien. El mierda este le enseña el cuadro, que ya lo dije en su capítulo anterior. Y muchas cosas. Miren, todos acabaron huyendo, eso está. Kunkun muere casi antes de llegar a la ciudad imperial. Muere Kunkun, cosa que me hace triste. Bueno, gente, hay uno. Verás. A ver, el capítulo 923 se llama Ciudad Imperial. Con el viento. Junto con Amanda, llega a la ciudad imperial y se une a la resistencia para colarse en el castillo en cooperación con la resistencia para derrotar al emperador. A ver, esto es lo que me cabe en raya, o sea, me deja en duda. ¿Qué ha pasado? A ver, falta la ciudad imperial, falta un capítulo que va a ser de lucha 24, imagino. Y el 25, bueno, pues al final, tiene que haber en el 25 hasta 26 o 27, o en su cuyo caso, dos ovas o un ova. Porque no tiene sentido de que llegues, boom, te da esa cana, vive, ven, ya está, fin. No tiene sentido, tendría que haber el combate con el otro bicho de tu realidad, de tu universo, de destrozarlo y con el puto mierda de ser el director, joderle ya. Bueno, aquí todos hemos especulado, todos sabemos quién coño. Esta es la madre real de la cuya, todos sabemos que es su madre. Yo sé que es su madre. No he visto la novela visual, pero no la he jugado, no sé nada, pero sé que es su madre. Bueno, aquí estamos viendo a Takuya pensativo, no sé qué está pensando. Aquí iba a decir, Rico, Amanda, se sonroja por algo que tiene que haber dicho Takuya. Está sonrojadita, en fin. ¿Qué es con la madre? ¿No es bon? A que no se busca de Takuya aquí, no sé aquí de Takuya. Esta es la Elena. ¿Elena se llamaba? ¿Elena cómo se llamaba? ¿Ana? Sara, sé que al final te buscan, bitch. Te mereces. Eriko Sensei aparece, cosa que estoy flipando. Eriko Sensei, lo vamos a ver después de tiempo. Amanda aquí poniéndose a la resistencia. Y aquí se reúnen con todos ya, menos mal. Se han reunido con todos, eso está genial. Me estoy quedando sin voz ya. También eso está genial. En fin, pinta interesante ya. Este capítulo se llama bien de infiltración, de recuperar información para entrar a la ciudad imperial. Bueno, entrar a la ciudad imperial, entrar en el castillo de la emperatriz y todo eso. Y el siguiente capítulo va a ser la batalla. Contra la emperatriz. Contra el espíritu. Y vuelve al mundo, chavacana. En fin, vamos a ver avance. Claro que sí, crack. La coña, ¿no? Joder. Que se me han quedado para 10 minutos casi solo. Es mucho. A ver. Episodio 23, el siguiente capítulo, episodio 23. La ciudad imperial, donde sopla el viento. ¡Shuu! Pinta interesante, yo os digo, pinta interesante. A ver si puedo, a ver, ves que me gustaría traer el Juno de ahora nuevo. Pero también me gustaría jugar el Juno pasado, para cuando jugamos al nuevo, digamos, a ver qué diferencias hay y todo eso, mierda. Me gustaría jugarlo, porque tengo la página web, he encontrado la página web de Juno, del original.
Subtitulado en inglés, sí, lo encuentro en inglés. Bueno, en japonés, pero subtitulado en inglés, ¿vale? Así que, pues nada, vamos a. Lo intentaré traer, a ver si puedo traerlo, ¿vale? No prometo nada, pero intentaré traerlo. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.